El próximo miércoles se presenta en el auditorio del INCAE Business School el libro Julio Martínez, El hombre, el padre, el empresario. Su autor es su hija Ligia Martínez Houben, quien en este libro expone la filosofía de vida de uno de los más destacados empresarios del siglo XX en Nicaragua y también habla sobre su legado de valores para su familia y la sociedad. Julio Martínez Abarca nació en Potosí Rivas en 1908 y falleció en 1971 y fue uno de los pioneros de la industria y el comercio de automóviles en el país, fundando y desarrollando un conjunto de empresas para la venta de automóviles, tractores, autobuses, motocicletas y repuestos integradas en el grupo JM. Su mayor capital fue la abnegación en el trabajo, la autosuperación, el espíritu emprendedor y la reinversión de sus ahorros. Su primer negocio en la Managua de los años 20 fue alquilar un coche de caballos. Después adquirió un taxi y tuvo una empresa de cinco taxis que perdió con el terremoto de 1931. Luego fundó una pequeña empresa de vulcanización de llantas. De la cual saltó al negocio de importación de repuestos hasta que se convirtió en concesionario de diferentes marcas de automóviles, entre ellos Ford, los Jeep Willys, Taunus, así como la marca Honda. Julio Martínez fue el fundador de Andiva en 1968 y su establecimiento en la calle 15 de septiembre fue sinónimo de calidad de servicio y sello de garantía, pero además fundó una familia con su esposa, Doña Alicia Gallegos quien tras la muerte de don Julio fundó lo que hoy se conoce como la Plaza Julio Martínez y fue la presidenta de este grupo empresarial hasta 1999. Y para conocer más a fondo sobre el legado de Julio Martínez plasmado en este libro, nos acompaña su hija y autora Ligia Martínez Hauben. Buenas noches Ligia, gracias por estar con nosotros. Mil gracias, mil gracias Caro Fernando por tenerme acá. Este libro habla de varias dimensiones de la vida de tu padre. Pero creo que el lector en general y los televidentes lo que quieren conocer primero es cómo se forma el espíritu empresarial de un hombre que llegó a los negocios sin capital. Claro, en, en el libro yo comparto cómo mi papá se inició y como vos lo estaba diciendo en la reseña, él ¿verdad? empezó con un coche, luego ese coche y como él con gran orgullo lo decía que era el coche elegante, el mejor coche de Managua. Era el único en ese tiempo, ¿no? que tenía luz eléctrica, porque antes generalmente eran unas velitas que ponían, pero él le puso baterías debajo del asiento del cochero y tenía luz eléctrica. Dice que el cochero que manejaba ese coche era el cochero más orgulloso y mejor pagado de Managua. Después de eso, entonces él salta al negocio de los taxis y con él, porque lo que le encantaba a mi papá era el progreso. Él era un visionario. Fíjate que eso yo lo noté desde muy pequeña. Cuando él muere, yo tengo 12 años, pero eso él lo transmitió. Porque él tenía, él pensaba en grande, como se llama ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para él no habían imposibles. Él siempre iba detrás de lograr lo que se proponía. Entonces vio de que el futuro también venía ya los taxis, adquirió su primer taxi llegó a tener 12 taxis. Llega un momento que entonces él dice, bueno, él ve de que ya él, lo que era, ¿verdad? El automóvil ya estaba corriendo, ya la gente estaba conociendo lo que era el automóvil, entonces él tuvo la visión de que para ese automóvil se iban a necesitar repuestos. Entonces ahí es donde él empieza con la vulcanización de llantas, que no solo un señor, porque hay un cuadro muy famoso de él, donde él está vulcanizando una llanta, verá con su, con su ayudante. Y esa plancha de vulcanización la hizo un señor alemán llamado Rodolfo Sengelman. Entonces, con eso empieza él, verá La vulcanización de llantas, después vienen los repuestos, eh, empieza con la importación de repuestos y, como lo dijiste también, el Jeep Willy, las motocicletas Honda y va creciendo. La trayectoria de don Julio Martínez en estos tiempos, seguramente es materia de un caso de estudio en escuelas como el INCA y otras. Ahora, él es un autodidacta, él estudió en una escuela de comercio y aprendió inglés y se formó por su propia cuenta para poder obtener esas concesiones de las representaciones de automóviles. Es correcto, porque él era autodidacta. Él estudió comercio, como lo dijiste, estudió en el Colegio Salesiano de Granada y entonces, cuando él viene la oportunidad de que de tomar la distribución de la Ford, entonces él también quería poderse comunicar en su idioma con estos, con la gente, ¿no? con los de la Ford, entonces aprendió inglés. El mismo autodidacta aprendió inglés. Luego, cuando más adelante también adquiere la distribución de Mazda, se fue un mes a Japón y también aprendió un poco de japonés, porque él Aparte de ser este visionario, este, este empresario, ¿verdad? Él le encantaba, él tenía mucha alma. Entonces, él creía tanto en las relaciones humanas, Carlos Fernando. Las relaciones humanas ya fuera con, con las personas que él se relacionaba y sobre todo con sus empleados. Estás hablando ya de un momento en que Julio Martínez es uno de los empresarios más destacados de Nicaragua en los años 50 en los años 60 representa esta pujante empresa de automóviles ya tiene su propio capital, pero era un hombre austero, era un hombre que invertía sus ahorros en su empresa o los dedicaba a otro a una expansión de otro tipo de actividades. Gracias por la pregunta, porque eso fue fundamental en la vida de mi papá, el ahorro y es más él escribe mucho sobre el ahorro. Porque él, lo que él hizo fue, y lo estaba leyendo también, que los primeros 10 a 15 años, cuando él empieza con su empresa, ahorraba y lo reinvertía. Porque entonces él consideraba que era la única forma de la empresa a crecer. Porque lo quería era que la empresa creciese. Entonces lo que él, ¿verdad? Reinvertía en el negocio permitía entonces poder adquirir más mercadería, poder adquirir más inventario y la empresa entonces crecía. Por eso es de que él creyó muchísimo en el ahorro. Hay una frase de tu padre que está como en el encabezado de este libro que dice, el éxito es trabajo duro disfrazado de buena suerte. Presumo yo que este tiene que haber sido un hombre muy disciplinado, muy estricto. ¿Cómo lo recordás vos como hija? Lo recuerdo con tanto amor. Lo recuerdo con tanto amor. Porque sí, él era muy estructurado y era disciplinario con amor. Nunca recibí yo a mi padre, digamos, un grito, ni esa forma así altanera de, de dirigirse a uno, no. Con mucho cariño, impartiendo valores. Porque sobre todo él creía en el ejemplo. Él decía que el mejor argumento es el ejemplo. Y de esa forma lo llevó a. En nuestra familia, ¿no? con mis hermanas y, y conmigo y con mi madre, y también con sus colaboradores, que le llamaba así a sus empleados, porque él decía que él, cuando él recibía, digamos, un premio, él decía: No solamente yo estoy recibiendo este premio, están recibiéndolo cada uno de los que colaboran en Julio Martínez, porque para él, y él tuvo mucha conciencia social, muchísima, muchísima. Por eso es que la gente, cuando él murió y cuando, cuando yo escribiera otro libro, Transforma tu Pérdida, a mí me tocó tanto el alma que la gente llamaba y me hablaba a mi papá, pero con ese amor, ese cariño, porque me contaban anécdotas de cómo él lo ayudó, lo que él hizo. Entonces yo, descubriendo todo este mundo, mi padre que dio qué belleza, cómo fue de, como hombre, ¿no? Y cómo, cómo creyó en la superación personal y también para inspirar a otros a que también se superase. En este libro has recopilado muchas conferencias que tu padre brindó, tanto en el entorno empresarial como de su propia empresa, artículos que escribió, y hay muchos consejos prácticos, pero lo que resalta cuando uno lo lee es que él es como... Para empezar, alguien que entiende muy bien la comunicación humana y cómo vender, pero sobre todo es un gran motivador. Sí, era, era, sí, lo que llamamos ahora, ¿verdad? Era un orador motivacional, definitivamente que lo era. Porque le encantaba dar consejos. Y le encantaba, como él, hay uno, a mí me encanta una, una conferencia de él, ¿no? Que se llama Saber Vivir. Entonces, ¿por qué él comparte? de que muchas de las personas llegaban donde él, ¿verdad? Amistades, familia, gente de negocio, le preguntaban, pero Julio, ¿cómo has hecho todo esto? O sea, ¿cómo, qué, has, ¿qué virtudes tuyas o cualidades has utilizado y aplicado para llegar donde estás? Entonces, él dijo, en realidad, yo soy un ser común y corriente, nada especial. Lo que sí he tenido... Estos, estos principios por los cuales yo me he regido y así he vivido mi vida. Y le gustaba compartirlo. Hablando del ahorro, hablando de la puntualidad, hablando de tener criterio, hablando de la honradez. O sea, esos fueron pilares en la vida de él. Y yo te lo digo del alma. Porque, como sabes, chiquita yo lo viví. Porque él cada noche. Nos daba alrededor de la mesa, ¿verdad? Cuando estábamos cenando, nos daba lo que yo le llamo, en el libro yo le llamo así, lecciones de vida. Y eran, era divino, porque nos quedamos en el postre y nos quedamos platicando. Entonces él siempre, ¿verdad?, dándonos las lecciones de vida sobre cómo ser mujercita, sobre cómo, cómo llevar la vida, ¿verdad?, con, con decencia, cómo tener valores esenciales. Y eso fue algo que nos. Mi padre, nuestro padre, vive en la familia, él está muy presente. O sea, él murió este 11 de noviembre, son 46 años de fallecido mi papá. Sin embargo, yo te lo puedo decir, que él, él vive entre nosotros. Mi, ma mi madre ha, ha mantenido esa imagen tan, tan vívida, ¿no? Y nosotras también. Tu mamá no era empresaria, pero era la esposa de un gran empresario. Y al fallecer don Julio, ella se convirtió en la presidenta de este grupo de empresas y lo, lo desarrolló, lo amplió, lo manejó, por lo menos hasta 1999. En ese momento ella heredó una enorme responsabilidad, no solo de administrar esas empresas, sino de la marca, del nombre de Julio Martínez. Claro, exacto, ¿verdad? Como le llamaba mi papá, la garantía, JM, que eso era como un sello, ¿no? Él se esmeraba tanto en lo que él hiciese si no podía llegar a la perfección, pero que fuera lo más posible. Como él dice, ¿no? Él siempre dijo eso, de que siempre siendo, haciendo lo mejor que uno puede hacer. Y mi madre siguió con su legado, como él, claro, decíamos fuera de cámara, te lo compartí, que eso fue el, el lema de ella. Después que mi padre muere y ella asume la presidencia, yo continúo con el legado de tu papito. Eso fue lo que ella le llevó en ese camino, ¿verdad? Que fue tan duro, porque yo me recuerdo, tan doloroso, sin embargo ella con tanto amor, con tanto orgullo, tanto ahínco, que no solo después que viene el terremoto, un año después de la muerte de mi papá, se cae la, Julio Martínez, ¿verdad?, del de centro de Managua. Entonces luego, al reconstruirse Managua y todo, se construye lo que ahora se llama Plaza JM. Entonces mi mamá era la presidenta entonces. Entonces de esa forma se siguió, se siguió con el legado de... Él. Para mucha gente el nombre Julio Martínez es sinónimo de automóvil, de calidad de servicio. Eh, en este libro, eh, ¿cómo resumirías vos ese legado de qué significa Julio Martínez? ¿Qué significa Julio Martínez? Julio Martínez significa, bueno, ¿qué decíamos? La garantía JM. Significa excelencia. Significa... Calor humano significa conciencia social, significa una visión hacia un futuro, significa superación, significa éxito, significa triunfo. El libro lo presentarás el próximo miércoles en Incae, que es el, el lugar, digamos, por excelencia de, de la formación de los gerentes y los líderes empresariales del país. Hay otra presentación. El día jueves en Ispamero. Es correcto, exacto. En Inca es el 8, ¿verdad? El miércoles y en Ispamer es el jueves 9. Y el libro ya estará, digamos, a la venta, a disposición del público en librería. Sí, ya está disponible en Ispamer. Ya está disponible, sí. Gracias, Ligia. Suerte con los lectores a partir de este miércoles en Incae y jueves en Ispamero. Mil gracias, caro Fernando, te agradezco de corazón. Gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.